Esto es México 1521. Hoy nos acompaña Tania Huntington, artista, escritora, teatrera binacional, jefe de redacción y columnista de la revista bilingüe Literal, Voces Latinoamericanas, estadounidense, pero a estas alturas más mexicana que el mole. Tania, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Y sí, en efecto, hasta naturalizada estoy, así que oficialmente mexicana. Bueno, pues Tania, la pregunta para ti es, ¿cómo te resuena desde tu práctica de todas las cosas que haces el concepto de la conquista de México, el encuentro de civilizaciones, como le queramos llamar, la caída de Tenochtitlán? Pues este es un año fundamental, como todos sabemos, para recordar esa caída, que no sé si lo podemos llamar tal, ¿no? Esa transición de la capital que habitamos actualmente. Una de las cosas que me fascina particularmente es el hecho de que me tocó habitar esta ciudad antigua que es, a lo mejor me equivoco porque la arqueología no es de mis áreas de, digamos, de estudio, pero habitamos la única gran ciudad precolombina que no fue abandonada, ¿no? O sea, la seguimos neciamente habitando. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención en lo personal. Y por otro lado, creo que esta coyuntura es una gran oportunidad para reexaminar ciertas figuras. Y estoy pensando justamente en esta mujer polifacética que es la Malinche, Doña María Marina Malintzin, como diría Shakespeare, que hay en un nombre, ¿cierto? Creo que la elijo porque mi oficio que practico como para mantener las luces prendidas es la traducción. Y ella es sin duda la traductora por excelencia, ¿no?, de la historia mexicana. Y además una figura que se presta mucho a las reinterpretaciones. Ha sido etiquetada como una traidora, ha sido llamada como la Eva de los mexicanos o la madre de los mexicanos. Y recomiendo mucho, hay un documental que se llama Malintzin, la historia de un enigma, que se puede ver actualmente, que explora distintas facetas de esta figura tan maravillosa, que en su momento fue una de las mujeres más poderosas del hemisferio. Muchas gracias, Tania Huntington. Esto es México 1521 hoy. Acompáñenos en la próxima cápsula. Thank you.